Buenas tardes, compañeros. Voy a iniciar la clase del día. Vamos a proseguir avanzando con el tema del modelo matemático de programación lineal, muy útil para la elaboración, sobre todo, de la planificación. Los modelos matemáticos que generamos, sobre todo en la ingeniería, son precisamente lo que el objetivo de la planificación tiene, que es construir un futuro. El modelo matemático puede ser realmente aplicado también a la realidad actual para modificar su comportamiento de algún proyecto ya desarrollado y que se está en ejecución, que sin embargo no está satisfaciendo las expectativas que se tiene sobre el proyecto. Eso es porque probablemente no esté optimizada muchas de sus elementos del proyecto, que pueden ser sobre todo recursos. Ustedes saben bien que dentro del campo de la ingeniería, sobre todo la ingeniería civil, hay muchos recursos que se utilizan para la generación de cualquier proyecto. Esos recursos tienen normalmente que ser obtenidos, si es posible, en el mismo medio donde está funcionando el proyecto. En el caso de que exista ausencia del recurso en el ambiente donde está el proyecto, se trata evidentemente de llevar esos recursos ausentes o digamos, los faltantes desde otras partes, y entonces necesariamente vamos a tener que verificar a través de nuevas actividades, modificando de alguna manera la disponibilidad de los recursos, para que así el proyecto pueda de alguna manera seguir vigente. Bien, muchas veces los recursos que se utilizan, sobre todo económicos y también de recursos humanos, porque no solo se trata de recursos físicos, si bien es algo que es necesario comprender, que también son recursos la tecnología, es recurso el método, es recurso las nuevas formas que están apareciendo y el cambio inclusive del tipo de recurso que puede ser de que en el transcurso del proyecto, que puede durar bastante tiempo, exista en el mercado recursos muy similares en el uso de las cosas, pero de mejor consistencia. Entonces, todo eso tiene que ver con la realidad del modelo matemático, porque lo que hacemos nosotros es optimizar. El modelo matemático, por su característica, es un modelo de optimización. Ya hemos visto en la clase anterior que cómo realmente se generan, porque lo que nosotros tratamos es de modificar la realidad que en ese momento existe en el entorno nuestro. Hemos ya descrito un poco cómo realmente se utilizan las capacidades humanas, como esta imaginación, la razón y la comunicación, para de alguna manera cambiar esta realidad. Porque lo que vemos de la realidad, o que observamos, hay una realidad que se observa, ya sea con los sentidos únicamente o con los instrumentos que hemos creado para mejorar las capacidades humanas. Pero muy difícilmente, aún teniendo realmente tecnologías tan avanzadas como hoy día, sobre todo ya estamos hablando de tecnologías de alto rendimiento, como son los satélites, como son todo lo digital. Sin embargo, aún así con eso no podemos decir que ya conocemos la realidad. Muchos campos sobre todo que no siempre son de carácter físico, también pueden ser de carácter de comportamientos. Es decir, estamos realmente aprendiendo a manejar. Y más bien, por ejemplo, en este momento tenemos una falta muy grave del comportamiento humano en las actividades.
todavía no tenemos realmente la capacidad de que exige la civilización. La civilización que nosotros estamos construyendo a partir desde que estamos ocupando este planeta, por algún motivo estamos acá. Es más, este es el lugar donde realmente nosotros debemos proteger nuestro medio porque de él ya subsistimos. Y por lo tanto, tenemos que aplicar estas capacidades de la imaginación, la razón que tenemos, que es la racionalidad, y también comunicar las cosas que estamos haciendo, porque si no comunicamos, es probable de que lo que estamos imaginando y estamos ideando, por eso que la razón crea ideas, la imaginación nos crea imágenes, imágenes de lo que hemos observado, pero con la comunicación, cuya palabra es importante, el idioma, porque con el idioma nosotros nos entendemos los humanos o no, nos damos a conocer con otras alcances que tenemos con relaciones de las distintas sociedades que componemos. ¿Para qué es eso? La comprensión de la realidad observada nos permite esperar una transformación de aquello que está en este momento en la realidad. Y por eso que modelamos, hacemos un modelo que es una representación, en el caso nuestro es matemática, es un modelo abstracto, pero también en los institutos de investigación hacemos modelos a escala de forma física, no solo abstracta, sino real, solo que están hechos a partir, digamos, de las medidas y la simulación correspondiente de las cosas donde se funciona. Hacemos a escala. ¿Para qué? Para encontrar una explicación, va a decir, explicamos, de que la descripción es explicativa, funcional, operativa, aplicativa y prospectiva. ¿Por qué es la prospectiva? La prospectiva es aquella actividad que nosotros hacemos para proyectar nuestros conocimientos al futuro. Y uno se olvida que la planificación es la construcción del futuro. Pero hemos indicado que nadie recoge. En realidad lo que hacemos es transformarla. Y las soluciones del modelo matemático nos va a permitir modificar la realidad. Eso es lo que estaría ocurriendo, por ejemplo, en el caso boliviano, con el asunto del uso de la radioactividad, que se espera que realmente sea de carácter no solo político, sino que sea de carácter técnico biológico. Aquí hay muchas enfermedades que se pueden de alguna manera encontrar un tratamiento para disminuirlas o por lo menos no anularlas completamente. Si es posible, deberíamos eliminar las enfermedades. Y como están ustedes viendo, en este momento con la pandemia nos ha despertado realmente la situación y la debilidad que tienen no solo los países como Bolivia, en la África y de otros países de Latinoamérica, que no tenemos el alcance tecnológico ni siquiera la preparación humana como para atender la pandemia. Países tan avanzados como Estados Unidos o gran parte de los países que están en Europa, como Inglaterra, Alemania, Francia, todos están sufriendo casi lo mismo que nosotros. Claro, ellos con mayores ventajas porque tienen pues un sistema de salud mucho más de mejor alcance para la atención. En cambio, nosotros tenemos hospitales donde realmente tenemos pues una cobertura demasiado pobre, ¿no? No podemos atender a todos los que están. Es por eso que de alguna manera los médicos bolivianos han ideado la manera de que ciertas tratamientos de las enfermedades que está produciendo el COVID pueden ser tratadas en domicilio. Inclusive están pensando ya y ya están actuando con telemedicina. ¿Por qué? Porque ya realmente hemos sido superados y realmente ya la terapia intensiva no es para estar realmente curándonos en el propio hospital. Ya no alcanza, ¿no? Los hospitales, sobre todo como son los del Estado, como es el Hospital Obrero,
la clínica que tenemos ahí frente a la Facultad de Medicina. Y los mismos seguros. No existen, pues, formas de alojar a todos los enfermos en terapia intensiva. Entonces, estamos saliendo de alguna manera en la que se pueda, ¿no? Realmente es el campo que estamos en este momento está haciendo esfuerzos. Cuando no crean, es posible que no es un descuido de las totalmente de Estado, porque también es un Estado pobre y también es algo que nos debemos preocupar. La gran mayoría de los cerebros que las universidades forman, profesionales, la mayoría se van al extranjero porque aquí no encuentran un lugar de trabajo. O si de ahí prefieren irse sobre todo en aquellos países donde sí van a encontrar laboratorios, van a encontrar hospitales, van a encontrar medicamentos que aquí son muy exiguos. Todo eso es una realidad que tenemos que transformarla. Y no podemos hacerla desde una sola disciplina, tenemos que hacerla en el sentido realmente de cooperativo entre todos los que tendrían, todos los interesados. Y para esto necesitamos, pues, modelar. Porque si no modelamos, es muy difícil que algún iluminado pueda tener realmente las soluciones. Necesitamos, pues, trabajar en conjunto. Y por eso que es necesario que vayamos comprendiendo cómo se modela. Y la matemática nos ha dado una herramienta que es muy interesante, que es la programación lineal y la no lineal sobre todo, que después ustedes van a lanzar en sus posgrados. Pero ahora estamos tocando el principio, la programación lineal, vale decir, estamos entrando al campo de la linealidad, porque con los modelos de programación no lineal, que en realidad la realidad no es lineal, es no lineal, podremos alcanzar realmente mejores situaciones de arreglos o soluciones. Pero tenemos que ir de manera como realmente los grandes pedagogos dicen que nosotros tenemos que ir de acuerdo también al desarrollo y al avance científico, que no podemos ir a la punta del desarrollo ya, si es que no hemos superado las raíces de los problemas, ¿no? Por eso que también en todas las universidades, no solo acá, sino en el mundo entero también, tenemos pues una currícula que desarrollar para cada disciplina, para decir lo que llamamos nosotros nuestro programa de trabajo. Y bueno, esa currícula está ligada realmente al aprendizaje, como en el caso de ingeniería, primero de las ciencias básicas, por el que también la instancia que se ha transformado permanentemente desde que hemos sido ingeniería como disciplina, hemos hecho estrategias para poder comprender la ciencia en general, porque la matemática, la física no es solo para una carrera, sino es para un campo, inclusive es para todas las disciplinas. Y entonces tenemos que ir con las estrategias que están haciendo y que creo que no lo están haciendo muy mal, pero siempre hemos tenido un nivel primero de los primeros años para el aprendizaje de la ciencia en forma común. Y después de que hemos pasado un límite correspondiente que se han fijado, en el caso nuestro del cuarto semestre, ya para adelante empiezan ya las tecnologías que vamos a usar y las materias que se denominan pues instructivas y operativas, como son ya no de ciencia, sino aplicar la ciencia ya con la operación. Luego tenemos las ciencias de la ingeniería, cuando así se la llamamos, sin embargo, la ingeniería no es una ciencia, sino que, por ejemplo, en el caso de nuestras materias de resistencia a materiales, estructuras, en realidad son físicas. Es parte de la mecánica, es parte de la dinámica,
es parte de todo lo que en este momento ya estamos avanzando y que lamentablemente con falta de objetividad no nos han permitido creer de que realmente no podemos pues abandonar la física 3. La física 3 que sirve para donde estaba la óptica, donde está realmente todo lo que es la física cuántica, todo ello. Ingeniería civil ha dejado. ¿Cómo es posible eso? Debíamos entrar a realmente a tener las tres físicas que generalmente son las que cubren por lo menos medianamente la ciencia de la física. Más bien deberíamos darle importancia a la química porque hoy día ya no estudiamos solo la física resistencia, sino son químicos resistentes nuestros problemas. Químico-físicos resistentes. Y ya entrando después de estos momentos, de esta decena, con la pandemia nos hemos dado cuenta que no solo es químico, físico, sino que también es biológico. Porque la contaminación del medio ambiente lo que está haciendo es realmente incidir, no solo con la contaminación de química, como es el anhídrido carbónico, todo aquello, sino estamos realmente contaminando a través de, inclusive, lo propio humano. El coronavirus dice que no es un virus, sino es una molécula que ha creado el hombre como enfermedad. Y imagínense lo que realmente estamos generando. Entonces, todo eso ya no podemos dejar a un costado. El momento en que nos pidan que potabilicemos un agua que ya va a venir contaminada desde las lluvias, porque en la atmósfera están los virus, vamos a tener que usar no solo los ingenieros sanitarios, sino todos los ingenieros no solo de esa especialidad, sino también los estructuristas, porque para nosotros la patología del hormigón es la contaminación que está recibiendo, sobre todo cuando hay cambios del pH, de la acidez correspondiente. Entonces, si no comprendemos eso, no podemos avanzar, tenemos que retomar aquello, porque si no retomamos, vamos a estar en una carrera incompleta. Eso es una tarea que tenemos por los próximos años, para que cuando tengamos que abordar ya una nueva forma digital de las cosas, tengamos ya gente preparada para eso. Bueno, el modelo matemático nos dice eso. ¿Qué es el modelo matemático? Es realmente una expresión de aquello que nosotros consideramos que es importante en un proyecto o en cualquier trabajo, no siempre un proyecto que conocemos como por su definición, sino que también ya de las circunstancias y los hechos que se están presentando. Entonces, todo lo vamos a llevar a la matemática con eso. Expresiones que no van a ser simplemente explicativas así de manera solo verbal, sino que tienen que ser también con la participación de nuestra mejor lógica que tenemos, que es la lógica que incorpora la matemática. La matematización, la digitalización, la cultura digital es la matematización de la realidad. ¿Y qué había tenido? Todas las cosas tienen un objetivo y ese objetivo es una función como la que estamos mirando en este momento donde yo estoy apuntando, que es el principio, es la cabeza realmente de la programación lineal y o de la programación también no lineal. Pero ¿qué es? Hay un objetivo que lo que tenemos que valorar es su resultado, el valor del objetivo. Por eso maximizamos o minimizamos de acuerdo a los intereses, pero no es un objetivo cualquiera. Ahora, este objetivo se alcanza a partir de actividades que uno realiza para lograr el objetivo, porque el objetivo es un logro de esfuerzos y cada esfuerzo es una actividad. Y por lo tanto, matemáticamente hablando, los esfuerzos se pueden concebir como incógnitas, como son las variables en estas X, y transformar a una función matemática. Pero como cada una de las actividades que pensamos que nos permiten alcanzar la función del proyecto, la función objetivo del proyecto, le ponemos pues unos coeficientes de efectividad
porque cada una de las actividades contribuye al objetivo de manera distinta. Entonces, para que entren todas las actividades que hemos pensado, tenemos que realmente también conocer estos parámetros que son los coeficientes de efectividad. Ahora, una vez que está ya descrito el matemática del objetivo, las actividades siempre se realizan a partir, sobre todo, de los recursos que se dispone. Y cada recurso forma un sistema de restricciones, va a decir otras funciones, pero ya no como es la función del objetivo, sino son funciones para, sobre todo, para ver con qué cantidad del recurso correspondiente de cualquier uno, cada uno de estos disponibilidades que son estos parámetros B, que no conocemos como disponibilidades, van a decir son datos que tenemos que tener. Eso nos permite a nosotros decir que cada actividad también consume cada una de las actividades, o no las consume de acuerdo a su característica y naturaleza, pero también como gastan el insumo, producto, vale decir, tienen que tener estos coeficientes tecnológicos, porque depende del método que estemos haciendo. Y entonces cada función, cada recurso tiene su función de consumo. Estas disponibilidades, que son los parámetros B, son consumidas por las actividades que se han identificado en el objetivo, y bueno, pues con coeficientes de tecnológicos. No, ahora no todas las actividades van a usar todos los recursos, usarán los que necesitan, ¿no? Entonces, cada una de ellas va a formar el sistema de restricciones, que son inecuaciones. ¿Por qué son inecuaciones? No son igualdades. En cambio, el objetivo sí es una igualdad, como ven, es una ecuación. En cambio, las funciones estas son inecuaciones, son planos. La inecuación se expresa en la geometría como planos. Bueno, este sistema forma realmente lo que conocemos una matriz de sistemas e inecuaciones, o ecuaciones en su caso, pero con una condición, como estamos hablando de cosas que no abstractas, matemáticas, porque la matemática puede aceptar inclusive actividades que no existen en este momento, pero eso sería abstracto. Pero ya todas las cosas que conocemos, ¿no? Entonces, esos son, le llaman problemas concretos, va a decir, porque nuestra intención es la realidad. La realidad siempre nos está mostrando lo concreto, o algunas cosas que vamos a incorporar, como recién estamos conociendo, que influyen. Lo vamos a volver concreto. Bien. Dice que todas las actividades que se realizan para el modelo matemático que estamos tratando son de no negatividad, ¿vale? Es decir, no pueden aceptar valores negativos en su consumo. Por eso dice, con la condición de que todas las actividades deben ser mayores en su valor, con el valor correspondiente que tiene cada actividad al logro del objetivo, no negativo. Vale, si puede ser cero, es decir, hay algunas actividades que probablemente sean intermedias nada más. Bueno, todo esto ha descrito un modelo general de programación lineal. Esta parte es la que está explicando los coeficientes de efectividad, los parámetros que son los tecnológicos, o las actividades no, coeficientes que van a formar el sistema de ecuaciones, que pueden ser también de carácter abstracto. Pero las disponibilidades son parámetros. Todo lo que conocemos como datos se vuelve parámetro, ya no es una incógnita. Que se puede medir, que se puede contar, o se puede usar de alguna manera sus cualidades de medición de su naturaleza. Y las inecuaciones deben tener realmente relaciones que forman parte de los operadores relacionales, como es este mayor o igual, menor o igual o equivalente. Son estos tres los que valen. No valen los diferentes, no vale el mayor o menor, tampoco valen los abiertos, solo mayor o solo menor. Siempre es cerrado, va a decir mayor o igual.
menor o igual, porque si no, el plano no se puede representar. Y el equivalente es el de igualdad. No hay diferente, porque hay un operador relacional que en la matemática existe también, que no solo es solo mayor o menor, sino que está en lo diferente. Bien, con esas condiciones está ya diseñado el modelo matemático, por lo que podemos ir a donde nos ha quedado, a una aplicación que nos permita comprender mejor lo que estamos trabajando. Bien, por si acaso estamos muy, muy cerca a que nos va a cerrar el Google el Zoom, pero todavía tenemos 5 minutos. ¿Qué es este problema que es ejemplo que vamos a hacer? Yo he seleccionado un proyecto muy sencillo porque vamos a usar una técnica que solo se sirve para entender más los conceptos del modelaje, que es el modelo geométrico. El método geométrico de solución de los modelos nos permite entender con mejor objetividad, porque la geometría a nosotros nos sirve mucho para verlo de manera más concreta los efectos que tiene un modelo. Y de ahí van a surgir evidentemente otros temas que son fundamentalmente explicativos para comprender el comportamiento de los elementos. Entonces vamos a entrar a ver lo que tienen como realidad los municipios que tenemos en el país. Hay más de 300 municipios en todas las, a partir de todos los departamentos que tenemos, son más de 300, por lo tanto, el país está realmente dividido así, por departamentos, luego está por provincias, las provincias por cantones, y luego cada uno de ellos tiene un municipio. Unos tienen gobernaciones, casi todos los departamentos tienen una gobernación, va a decir, tienen autoridad regional. Pero después vienen las alcaldías posteriormente que ya se encargan de realmente de un sector nomás de cada lugar, ¿no? Y los municipios son realmente las unidades administrativas más menores políticamente hablando, administrativamente también. Entonces, en los municipios generalmente se conocen mejor la realidad de sus comunidades. Y hay municipios grandes como son las de las ciudades capital o de las ciudades como El Alto, que es una ciudad ya que ha alcanzado realmente inclusive a superar la capital de Nuestra Señora de la Paz, o algunos municipios como las que está ocurriendo en Santa Cruz. Santa Cruz en este momento es un tiene una ciudad donde hay posibilidades como el que hubo una época en que El Alto no era pues una ciudad, sino era una parte del municipio de la ciudad de La Paz. Ha ido creciendo no solo humanamente, sino que también ha ido creciendo sus necesidades y por eso ha aparecido fundamentalmente ya como una ciudad que ha superado inclusive en población a Nuestra Señora de la Paz. Y eso mismo está ocurriendo un poco en nuestra parte, sobre todo hacia el Amazonas. Tenemos Caranavi como una ciudad creciente. Ya es una ciudad bastante, es intermedia, pero ya es de gran cantidad de familias que viven allá. Poblaciones que están llegando a más de 100.000 habitantes. O hay lo mismo en el eje central, sobre todo en Cochabamba y Santa Cruz, como en Santa Cruz viene el Primero de Mayo, o Yapacaní, que ya son pues parecidos al Alto, ¿no? Ocupan territorios bastante extensos y la cantidad de personas que están viviendo allá son mucho más que en la del centro de la ciudad. Nosotros estamos ya realmente con algunas otras cosas que estamos creciendo y es más, es muy posible que por razones políticas, lamentablemente es así,
que la ciudad de La Paz empiece realmente a ser, está siendo presionada por las comunidades que están alrededor de la ciudad de La Paz, como es Mecapaca, Mallaza, Achocalle, sin contar ya el Alto, ¿no? Y bueno, pues en cada una de estas están queriendo avanzar. Parca está queriendo realmente llegar a dominar la parte correspondiente a todo Achumani y parte de Irpavi. Dicen que eso es parte de lo que en la época en que todavía no había alcanzado a crecer la ciudad de La Paz, ahí estaban pues realmente comunidades, ¿no? En la parte del sur, también pues en Mallaza hay problemas grandes. Ya Mallaza ya tiene su propia comunidad, ya tiene un alcalde allá. Ni qué decir, Achocalla siempre ha sido bien, mientras ingresan, continuaremos. Bueno, es así como realmente la preocupación que nos puede traer este ejemplo de aplicación, que es el que vamos a ver, es tiene un problema general, y no solo las ciudades de los municipios pequeños, medianos, aún las capitales de los departamentos, ni qué decir también las ciudades del eje, tenemos pues un déficit habitacional muy grande. No cubrimos realmente con la infraestructura de viviendas y mucho menos pues con los servicios de agua potable, los servicios de alcantarillado, los servicios también de recojo de basura, etcétera. Están viendo que realmente es todo un problema. La cobertura de agua potable en la ciudad de La Paz no es al 100%, cuando debería ser, porque se entiende que la ciudad de La Paz es, al no solo ser sede de gobierno, sino que tiene una tradición muy importante en su actividad administrativa de su alcaldía. Aun cuando ha habido tramos históricos en la ciudad donde realmente han ingresado a gobernar
la municipalidad, o sea, la honorable alcaldía municipal de cada de La Paz, gente que es inútil. Ha habido realmente momentos en que no se ha trabajado nada. Hemos tenido descuidos de todo tipo, sobre todo al cerrar el siglo XX. La gran mayoría de los alcaldes que transitaron por nuestra honorable alcaldía, muchos de ellos han llegado a la cárcel porque se han dedicado a realmente a ser corruptos y a aprovechar del municipio, de su ingreso, que La Paz ha tenido siempre costumbre de pagar impuestos. Y además el gobierno le daba pues alguna cobertura. Hoy día el gobierno no le da nada a la ciudad de La Paz porque ha resultado ser un municipio que es contrario a sus intereses políticos del gobierno, sobre todo de la del gobierno del nuestro empleado mayor, que es quien hace el gobierno, ¿no? Porque al final el Estado somos nosotros, todos. Y no hay que confundir gobierno con Estado. Le han tratado de poner como Estado plurinacional a todo aquello, y para que podamos realmente, con la buena intención, supongo, porque no creo que haya sido una estrategia simplemente de aprovechamiento. Pero, ¿qué ha pasado? Que nos han hecho pensar, y piensa la gran mayoría, pregunten ustedes en sus barrios, sobre todo en las laderas, creen que realmente todo lo que debía hacer el alcalde no lo va a hacer, sino lo tiene que hacer el gobierno. Siempre hemos esperado que el gobierno central, va a decirle al administrador del estado, haga todo lo que debe hacer un alcalde también. Y no hemos pensado que realmente, más bien, ya en los municipios, precisamente se han creado esta división para que conozcan más de cerca los problemas y puedan atender mejor administrativa y política, y finalmente, desde luego, todo aquello que significa los derechos que tienen las poblaciones. Y entonces, ha habido épocas realmente donde hemos echado a perder muchas oportunidades de mejorar, y que más bien lo único que han hecho es, inclusive han creado una canción, ahora que tenemos bien le cascaremos, como decía el alcalde de una época en la que lamentable entró un alcalde que inclusive era drogadicto, ¿no? Por eso ahí le sacaron la canción de su propia familia. Ahora que tenemos bien le cascaremos, era es así. Ese tipo de actitudes ha habido durante mucho tiempo. También, pero ha habido buenas alcaldías. Yo recuerdo muy bien de dos o tres alcaldes que han hecho realmente buenas cosas para la ciudad, porque la ciudad de La Paz no era una ciudad simplemente así como probablemente ustedes han visto crecer el Alto. En el Alto también ha habido pues problemas tan graves, ¿no? Y aún siguen habiendo problemas. Ahora Santa Cruz estará alcanzando bien un desarrollo apropiado. Cuando han hecho un plan de desarrollo como, sobre todo vial, donde le han puesto realmente una planificación donde las avenidas son de carácter circular. Entonces los anillos de Santa Cruz es una maravilla. Han evitado realmente la congestión vehicular. En cambio, la ciudad de La Paz no. Lamentablemente, como no, nosotros tenemos una ciudad que desde la época misma de la colonia, nuestras calles son bien angostitas. En esas épocas, en la colonia, vean ustedes las calles del norte de La Paz, la Jaén, todas esas calles, de una casa al frente, es prácticamente un callejón, ¿no? No se esperaba que realmente exista pues necesidades de amplitud porque ni siquiera pensaban que íbamos a tener vehículos.
las carretas que funcionaban eran suficientes, que eran moverse a caballo. Y por eso que la Jaén, como ven ustedes, es prácticamente se pueden dar la mano del balcón a balcón, de un frente al otro, entre los vecinos. Y entonces, lamentablemente ese estilo nos ha arrastrado a tener calles muy angostas, de manera que la congestión vehicular, cuando ya las cosas empezaron a mejorar. El cuarto centenario de La Paz, el año 1948, le encontró pues a la ciudad de La Paz con, era necesario que querían poner un tranvía, teníamos un tranvía, o sea, un tren, que le llamamos tranvía, para ir a distancias más largas y además que pueda llevar más gente, ¿no? Los trenes siempre, los tipos tren, llevan pues multitudes más mejores que cualquier medio de comunicación como un colectivo o un minibús, una cosa. Entonces esperaba que realmente podremos con el tranvía, teníamos la salida, pasaba por el Prado, pasaba por Sopocachi, vale decir, nos estaba aliviando. Entonces esa época ya, pero no han percibido de que después íbamos a tener congestión vehicular. Hoy día ustedes son testigos cómo está el tráfico en un día con cualquiera de actividad, solo fin de semana, inclusive es ya la congestión en determinadas horas pico es intolerable, ¿no? Bueno, ahora el anterior alcalde de La Paz ha estado tratando de solucionar este problema de la congestión con viaductos, pero aún con viaductos tenemos los mismos problemas. Han tratado de resolver el problema también de chocarse realmente ante una ausencia de posibilidades de ampliar las avenidas o las calles, el teleférico. Pero el bendito teleférico no nos ha solucionado nada, porque no se ha integrado. Van a decir, son esfuerzos desintegrados. El mismo reclamo que está en este momento surgiendo, por eso están queriendo, algunos políticos están tratando de que, ya que la alcaldía anterior ha puesto lo que es el Puma Qatari, iba a dar la solución, pero debía haberse concertado con, de alguna manera, para que pueda realmente resolver el problema con esa opción. Más bien, la misma población, los mismos transportistas han saboteado, han incendiado los Puma Qataris y bueno, pues la ciudad de La Paz se queda así perjudicada. Cualquier momento va a haber problemas con el teleférico porque lamentablemente el teleférico no es pues de por vida así. Y está siendo descuidado el mantenimiento. Está entrando a zonas peligrosas de riesgo. Ya varias veces ha habido algunos problemas en los teleféricos, sobre todo por las bajadas realmente pendientes muy grandes, ¿no? El teleférico rojo y el teleférico amarillo. Hay mucha gente que no quiere ir porque tiene pues resquemor, porque cuando entran al teleférico, la caída que hay desde la Ceja del Alto hacia la ciudad de La Paz es pues muy violenta. Y entonces hay gente que se desmaya o que sale con, sobre todo los que tienen actividad o sea, biología un poco delicada con el estómago, o mareos en la cabeza. Nunca han pensado en que realmente piensan que todos somos pues capaces de aguantar todo. Hay algunos que le tienen miedo a las alturas y les da pues mareos cuando tienen eso y además les da pánico. ¿Saben cómo es un ataque de pánico? Es terrible. Hay mucha gente que no sabían que podían tener inclusive
problemas que estaban durmiendo en su biología y ahora están siendo despertados. Hay gente que realmente se desmaya por la circulación de tanta pendiente. Y además, bueno, pues está agregándose ahora el problema realmente de, se suponía pues que los teleféricos no servían para cargar, pero como las caseras ahora cargan todo, ahora ya las cabinas están llenas de carga, ya no están solo de pasajeros. Y eso es sumamente peligroso, porque los cables no están diseñados para mantener en mayor cantidad que las que entran las 6 personas en cada cabina. Pero si van a entrar con cargas que van a ser el doble de peso que los seres humanos, bueno, es teleférico, están condenados a tener que resolver el problema de los cables. Y nadie está estudiando eso. Bueno, tenemos realmente desequilibrios porque cada cual hace lo que quiere. Debió haber existido una concertación entre el Estado, la gobernación y el alcalde para que pueda hacerse pues un transporte público integrado. No lo han hecho. Y tampoco nosotros desde la universidad no hemos señalado que debería haberse trabajado ya con la integración de los medios de comunicación. Recientemente nuestra carrera está empezando realmente a abrir un poco su boca con este asunto de la altura de los edificios y además de las normas que existían para que no sea una ciudad oscura y además que por lo menos la ciudad no pierda la capacidad de tener en cada familia que vive en departamentos el aire necesario y además que no pierda realmente totalmente el sol. Somos una ciudad que estamos viviendo ya en una caverna. Es una ciudad oscura. Ya no, está mal orientada y sobre eso ahora quieren poner, sacarle los límites correspondientes al uso de suelo. En buen momento, en los años 70, ha surgido realmente lo que llamaban las normas de luz, para que era el uso de suelo. Estaba limitada la altura de las edificaciones de acuerdo al ancho de calle. Y en avenidas podían subir un poco más los edificios. Y bueno, pero como los constructores y los dueños de terrenos quieren ganar plata nada más, ¿qué les importa si la vida que van a llevar es con pérdida absoluta de sol, con pérdida de aire y además con verticalidades que son peligrosas? Más bien que realmente ahora creo la carrera ha sugerido que si necesitan orientación el Consejo Municipal, que pidan para que esa norma se pueda modificar para favorecer la construcción, pero no en el sentido que están haciendo, porque están abriendo la posibilidad de que en cualquier calle levanten un edificio de 40 pisos. ¿Por qué? Porque Doria Medina ha hecho un edificio de 40 pisos. Ya es problema político, no es un problema realmente de análisis humano. Todo eso es un mismo sitio. Y ahora mírense, ¿por qué tenemos la posibilidad que en estos municipios sobre todo que ya están creciendo en el área rural, ya no son poblaciones pequeñas? Hay una ausencia de tenencia realmente de capacidad, sobre todo de vida, muy grande. No solo hay falta de agua potable, alcantarillado sobre todo de administración de los bienes necesarios, básicos, ¿no? Que es agua potable, alcantarillado y ahora de las instalaciones también de comunicaciones. Todo aquello hay que, todavía tenemos una ciudad como si estuviéramos viviendo en el siglo XIX, donde todavía no había normas. Las pocas normas que se han creado están eliminando por necesidades oscuras. Y bueno, y es así.
Ojalá que realmente nos puedan entender a nosotros los de la ingeniería civil para que los propios constructores están pidiendo construir como sea, porque la ciudad de La Paz ya no tiene posibilidades de extenderse a lo ancho, sino que solo puede ir hacia lo alto, y por eso quieren seguir creciendo edificios, 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 sin pensar que realmente en la ciudad de La Paz se ha vuelto una ciudad que en donde el sol no vale. Ha quedado sin área verde, porque sin el sol, no se olviden ustedes que las plantas crecen sobre todo por la luz. Hacen fotosíntesis para poder realmente hacer circular lo que las plantas necesitan, que es el agua, y también pues para poder regenerarse. Más bien al revés, están cortando todos los árboles. La ciudad de La Paz tenía varias calles llenas de árboles, hoy día ya no hay ninguno. Lo único que falta es de que realmente ya las mismas avenidas ya no tengan nada de verde. Le tenemos, creo, pánico al verde. Sin embargo, ¿cuánta falta hace que estén los árboles para, sobre todo, limpiar el medio ambiente? Porque los árboles y todo aquello le permite a cualquier ser vivo de disponer realmente de lluvia primero, mejor. Y por otro lado, sobre todo de aire purificado por ellas. Las plantas purifican. Durante el día están purificando, mandando oxígeno a sus alrededores. Todavía eso es posible. Y han visto los bosquecillos que habían en las laderas, han desaparecido por viviendas. Cada vez los bosques son más pequeños y han desaparecido los bosquecillos que teníamos para realmente la ciudad de La Paz tendría que haber mantenido aquello y haber, más bien haber, debería haber crecido en las laderas todos los bosques posibles. Y eso no está ocurriendo. Todo eso, todo bien, gracias. Nosotros lo único que hacemos es el honor al cemento. Bueno. En cada municipio, ya más o menos el promedio es que hay un 30% de familias que no tiene vivienda propia. Un aspecto que es importante pensar en forma psicológica y sociológica es que toda familia necesita pues realmente tener un espacio sobre todo de protección y para descanso. Lo que llamamos la casa, pero debíamos llamar el hogar. Hay mucha diferencia entre lo que es una casa y lo que es un hogar. Una casa es evidentemente pues una especie de donde tú puedes estar de alguna manera resguardado y puedes poner tus cosas. Y bueno, pues es un espacio donde te aíslas, es un espacio propio que puede tener una persona y que en los municipios ni siquiera tienen eso porque en las poblaciones rurales han empezado a vivir en una habitación bastante grande, pero usan para todo. La usan como para cocinar, la usan para comer, la usan para dormir en la misma habitación. Y así reciben a sus visitas, todo lo que. Y claro, la parte higiénica la tienen afuera. De esa manera, hemos estado conviviendo en los pueblos más o menos con eso. De ellas han ido, pues, evidentemente, también la cooperación internacional que nos ayuda un poco para los servicios, sobre todo de agua potable y de alcantarillado, que no pueden tener, porque en el área rural normalmente las casas estaban muy separadas como para hacer toda una red de aquello. Pero hoy día ya las poblaciones han crecido. Y bueno, pues ya debían tener todo ese tipo de cosas. Cuando era realmente un espacio donde habían entre casa y casa muchas áreas de cultivo, entonces
cada vivienda estaba más o menos separada de casi 1 kilómetro de distancia. Y por eso cuando iban los, para poder atender los servicios, sobre todo educativos y de salud, pues los habitantes de esos lugares, y sobre todo los niños, tenían que recorrer kilómetros y kilómetros para ir a su escuela. Y ustedes saben bien que en el área rural era costumbre, porque ahora ya no es, era costumbre que los niños eran pues agentes económicos, porque ellos tenían que pastar los animales y también se encargaban de otras cosas, y las mujeres tenían que también ayudar sobre todo en el cultivo y el sembradío. Y luego en la tarde, normalmente cuando ya ha declinado el sol, generalmente vuelven a reunirse para seguir haciendo la parte sobre todo artesanal. Y bueno, esa era la vida de las áreas rurales. Hoy día ya no es así. Y como les digo, no tienen un niño todavía, bueno, puede estar nomás al lado de su mamá, de su papá, y a dormir en la misma cama, lo que quieran. Pero a medida que van creciendo y además están yendo a la necesidad a aprender, a estudiar, a su escuelita, y cuando van a la escuela tienen que andar kilómetros y kilómetros para llegar a su aula. Bueno, eso hoy día ya deberíamos tener pues telecentros que ya deberíamos educar, a empezar evidentemente cada uno de los lugares, que primero la educación por medios de comunicación como la radio. Radio San Gabriel es una de las primerís en hacer realmente educación a distancia con la radio. Pero hoy día ya con la televisión y otras cosas más ya deberían tener. Sin embargo, no las tienen. Todavía sigue habiendo analfabetos. Dicen que se ha levantado el analfabetismo. Mentira. Yo he visitado varias poblaciones en las que he visto y me he podido consultar. Hay personas que tienen más de 10 años y no saben leer y escribir. Y esas van a seguir creciendo en un ambiente donde el analfabetismo es grande. Y el analfabetismo es para realmente para ser dominadas, no es otra cosa. Ahí está el problema. Y bueno, pues por eso es necesario que en cada municipio, ya la mayoría hace urbanizaciones. Entonces se trata de hacer una urbanización de viviendas para las familias que tienen, sobre todo en el área rural, para que puedan de alguna manera tener espacios por lo menos medianamente dignas, ¿no? Que se aproximen un poco a la costumbre que existe en las ciudades mayores, donde una vivienda debe tener pues los espacios suficientes para tener un área distinta para los fines, que tenga una cocina separada del baño, que tenga una sala separada de los dormitorios, y que realmente tengan las posibilidades de tener pues comodidades, como es dignamente, como se dice. Pero aquí en la ciudad, inclusive, para poder realmente alcanzar en las edificaciones que están haciendo arquitectos y ingenieros, y sobre todo los arquitectos que empiezan a diseñar, realmente los dormitorios son tan pequeños que solo entra la cama, nada más. Y entonces, ¿qué puede haber en un espacio que pueda servir a una persona que ya tenga la edad para tener necesidad de estudiar de manera silenciosa? Porque el estudio hay que hacerlo con un ambiente totalmente aireado, iluminado, y por otro lado también cómodo para poder realmente poder comprender las cosas que uno desea aprender. Todo aquello es lo que debería cuidarse. No debería aceptarse en cada municipio la aprobación
de lo que se construye, porque hoy día todo está vigilado, pero debería tener los espacios ergonómicos correspondientes. La ciencia de la ergonomía es el arte que tienen, donde se estudia básicamente las comodidades humanas, no de riqueza o de pobreza, sino humana. Y cada persona necesita pues un espacio propio, porque necesita estar de alguna manera en un tiempo determinado y sobre todo en su descanso, que pueda tener esas comodidades. Entonces, las urbanizaciones debían producirse a partir de tener pues comodidades de todo tipo y alcances de servicios lo más apropiadas posibles. Y todo eso debía permitirse que todo el dinero que realmente destinan para la cooperación internacional y también los esfuerzos que hace el Estado para crear viviendas, debería mantenerse ese tipo de pensamiento. Pero hay que trabajar los proyectos, porque sin proyectos tampoco podemos decir, bueno, hay que hacer así y no cumplir con aquello, ¿no? Entonces, en un municipio cualquiera de Bolivia, debíamos tener pues entonces un proyectos correspondientes de urbanizaciones. Y aquí en este proyecto, así como ejemplo, se van a crear dos tipos de vivienda para familias que tengan iniciales, sobre todo la gente que se casa, tengan normalmente las edades correspondientes de que van a entrar ya al proceso productivo mejor, tenga posibilidad después de tener esa vivienda de tipo 1 para familias que tengan entre 3 o 4 miembros o 5 miembros como máximo y más, y luego para viviendas un poco mayores que tengan, porque en los municipios rurales el ser humano es un agente económico. Entonces, por eso tienen varios niños, porque cada persona contribuye a la economía del hogar. Y entonces tengan un tipo 2 que sea de viviendas de 4 dormitorios, otro de 3 dormitorios con sus servicios apropiados. Todo eso está proyectándose en este ejercicio de planificación que vamos a optimizar. Para planificar eso es necesario primero resolver el problema de los recursos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que hacer una urbanización donde podamos generar viviendas para familias que tengan menos de 5 miembros o más de 5 miembros con viviendas que alcancen ahí? Para ello, ¿qué necesita el municipio? Destinar un área suficientemente grande como para tener una urbanización. Bueno, el municipio más pobre puede destinar 100.000 metros cuadrados para hacer aquellos viviendas, ¿no? Eso implica que debía tener unos 160.000 metros cuadrados, porque 60.000 metros cuadrados, el 60.000 va a emplear para el equipamiento urbano, como son las postes educativas, las postes de salud y canchas deportivas y una serie de cosas. Y luego el financiamiento para la construcción, que es otro recurso que vamos a tener, vamos a decir, es el financiamiento. Para este ejercicio es de 24 millones de bolivianos. 100.000 metros y 24 millones de bolivianos. Según los estudios que han realizado UDAPE, que es una organización que tiene el Ministerio de Finanzas, que de ahí he sacado algunas informaciones, porque si uno va al INE, el INE no tiene nada para hacer estas cosas. No tiene ni estudiado, ni estadística, ni nada. UDAPE se ha dedicado a eso porque precisamente UDAPE ha sido creada dentro del Ministerio de Finanzas porque Naciones Unidas ha obligado para que podamos pertenecer a un programa que se llama el Programa del Milenio. Naciones Unidas ha determinado que para levantar la pobreza de una región es necesario tener por lo menos 15 objetivos que hacer, y entre ellos está las viviendas.
Y en las viviendas ellos saben que deben hacerse de algún, tal igual como acá estoy yo señalando, que tengan pues todos los ambientes necesarios de una vivienda digna. Entonces, con este financiamiento que viene de 24 millones de bolivianos, que puede ser destinado también por la gobernación o el Estado central, y los 100.000 metros que pueda tener un municipio para destinar a una urbanización que tenga pues además la posibilidad de construir las cosas. Por eso esos 100.000 van a estar 160.000 metros cuadrados de terreno para ocupar el 60% en viviendas y el resto en equipamiento para áreas verdes, para las unidades sobre todo de seguridad, como son los transportes municipales, también el área educativa, porque antes los municipios se encargaban en gran medida de la educación, de la infraestructura del nivel educativo de primaria y secundaria. Entonces, para todo eso hay que prever. Y por otro lado, también hoy en día es necesario pues que aprendamos a ser realmente una comunidad que pues, los niños que decimos que siempre es el recurso que mejor en su protección y su desarrollo para potenciar la vida de una localidad. Y por lo tanto van a estar pues parques, van a estar una serie de cosas que necesita porque un niño debe estar sano, porque si hay un tiempo que no, le va a destinar al apoyo de la familia porque no hay más remedio, también tiene necesidad de jugar, ¿no? Un niño que no haya logrado tener una niñez que le permita lo que en realidad es para él, es el tener pues una vida mejor y además más sana. También deberíamos perseguir que en cualquier lugar del país exista eso. Ahora está bien que en su momento sean responsables, porque la responsabilidad viene también desde temprana edad. Bien, de acuerdo a esto, el déficit municipal de una vivienda así tipo 1, que va a ser la que va a ser para familias, va a levantar el test por este 0.03% por cada unidad del déficit habitacional. Ojalá que algún día ningún municipio tenga déficit habitacional, todos tengan realmente la posibilidad de vivir en una casa, ¿no? Y el tipo 2 soluciona el 0.05% del déficit correspondiente. Entonces, de acuerdo a estos valores, se va a resumir acá en este cuadro que estoy aquí mostrando. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Reducir el valor, darle valor al impacto positivo en la disminución del déficit habitacional. Positivo, no que tenga más déficit, sino que el déficit que tenga vaya disminuyendo. Para esto dice que va a ser necesario que podamos construir dos tipos de vivienda. El tipo 1, que va a ser para viviendas de menores para 5 miembros de familia. Y el tipo 2 va a ser el X2, la variable, para viviendas que tengan más número de atención a los miembros. Y a los dormitorios, todo está determinado. Como te hemos dicho que vamos a tener un terreno de 100.000 metros cuadrados disponible y vamos a tener un presupuesto de 24 millones de bolivianos. Ahora, la del tipo 1 está calculado. Se podría decir que 400 metros cuadrados va a ser ocupada por la vivienda esa del tipo 1 y 600 la del tipo 2. Y el presupuesto que va, o sea, el financiamiento va a necesitar un presupuesto de 120 mil para el tipo 1 y 135 mil para el tipo 2. Con esos datos, construimos el modelo de programación lineal. La función objetivo, entonces, vamos a maximizar el déficit positivo. O sea, vamos a maximizar el déficit.
la vivienda tipo 1, que es X1, la cantidad que determina esto va a ser la cantidad que se va a sugerir, que va en términos del déficit habitacional, va a ser del 3%, del 0.03%, y de 0.5 el tipo 2. Esta es la función objetivo que va a ser el que queremos lograr con esta disponibilidad de sus recursos. Ahora, ¿por qué es necesario el terreno? Porque ese es lo que más encontramos en el área rural disponible. Y el financiamiento correspondiente, que es con lo que se puede comprar todo lo que van a necesitar adquirir en el mercado de materiales y también en el mercado de recursos humanos. Bien, todo esto vamos a tener una restricción que va a estar, por eso dicen, este objetivo está sujeto a a la cantidad de uso del terreno, que es una disponibilidad de 100.000, y un financiamiento de 24 millones de bolivianos, sabiendo que cada vivienda de tipo 1 va a consumir 400 metros cuadrados de estos 100.000, y la del tipo 2, 600 metros cuadrados de. Bien. Bien, entonces, estas dos funciones que son de los recursos, que es terreno y financiamiento, tienen estas funciones que son inecuaciones. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener es que lo que consuma la cantidad de viviendas que va a dar el modelo, multiplicado por los 400 más la cantidad de viviendas tipo 2 que va a dar el modelo por 600, debe ser menor o igual a los 100.000 metros cuadrados, ¿no? Porque más de esto no va a haber. Y mucho más, con más, todavía mucho más certero, es con los 24 millones de bolivianos, la cantidad de viviendas tipo 2, cada una va a consumir 135 mil bolivianos, y la del tipo 1 de 120 mil. Con la condición, como siempre, de no negatividad en X1 y X2. No puede haber construir una vivienda menos del tipo tal, ¿no? Por lo tanto, por eso se dice con la no negatividad de que X1 y X2 no pueden ser menores a cero. Pueden ser cero. O sea, no construir y construir una sola vivienda. Que aparentemente eso va a ocurrir con este modelo. Bien, la solución del modelo. Una vez que el modelo ya está matemáticamente establecido así, con los datos que hemos, de la aplicación, pasamos a buscar la solución. Hay soluciones del método geométrico, el método algebraico y el método analógico. Vamos a mirar solo el método geométrico y el método algebraico, porque los analógicos vamos a verlos en la programación, sobre todo no lineal. Ahora, ¿cuál es el método geométrico? La técnica gráfica. Va a decir,
que es posible graficar las inecuaciones como son planos y el objetivo es una recta. Y entonces esa interacción entre lo que va a formar en un espacio cartesiano va a tener que ser observado a través de la geometría. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo poco a poco cada una de estas cosas, cómo se va traduciendo en un esquema gráfico en un espacio cartesiano. Este es método gráfico es exclusivamente para modelos de dos variables, por eso que la aplicación que en este momento he tratado de explicarles de las viviendas, precisamente es de dos variables, la variable de construcción de tipo 1 y la de construcción del tipo 2 de viviendas, ¿no? En el aprendizaje del modelo matemático se utiliza como técnica por motivos académicos, toda vez que permite explicar conceptos de los elementos fundamentales por su carácter visible para la comprensión del modelo de programación. La geometría a nosotros nos ayuda mucho en la ingeniería, porque muchas veces, porque la matemática es abstracta, pero cuando observamos el comportamiento lineal de sus componentes, empezamos a comprender mejor. Nunca hay que desconectar en las soluciones la matemática de sus objetivos, sobre todo concretos. Gran parte de lo que a veces uno aprende, por ejemplo, la materia de ecuaciones diferenciales que tenemos, cosas, se vuelve difícil porque gran parte de sus cosas son abstractas. Y por eso muchas veces dice solo teoría. Ojalá que la enseñanza nuestra no solo sea teórica. Si fuera solamente teórica, y así lo entenderían, digamos, los países en desarrollo, cuando dicen en Bolivia la matemática es muy teórica. Y se admirarían y dirían, bueno, pues si es teórica y ustedes están aprendiendo así, mejor. Porque la teoría realmente te abre todas las soluciones posibles de todos los problemas existentes. Porque cuando tú haces una cosa aplicativa, estás centrando a hablar paulatinamente a un determinado problema y su comportamiento. Y para eso también ya la parte aplicativa de la matemática aplicada, que es parte de aquella la que estamos usando, es la que nos hace comprender. Pero una vez que esto ha sido superado, nuestro cerebro está preparado para mirar las cosas abstractas. Y de esa manera, uno puede ir avanzando en conceptos inclusive imaginarios. Y ese es el problema, que siempre usamos el carácter visible del ser humano. Por algo nos ha dado los sentidos. Porque lo visible no solo es la vista, sino también visible el sonido, es visible el olfato, es visible el tacto, es decir, las rugosidades y cosas. Bien, pero como decimos, se necesita para poder hacer el modelo geométrico en forma gráfica. Y todavía no somos capaces de hacer la tercera dimensión. En la primera dimensión, cuando exista la computadora que pueda realmente crear modelos de manera realmente visible en el de tres dimensiones, es otra cosa. Quizá ahí vamos a tener necesidad ya de entrar a profundizar más lo abstracto que lo visible. Bueno, el método algebraico, tenemos la técnica matricial que no es simple, simplex. Es una técnica que se ha inventado sobre todo en Francia para resolver este tipo de modelos con el álgebra lineal. ¿Por qué? Porque los sistemas de inecuaciones y ecuaciones, en realidad las inecuaciones son planos y las ecuaciones son realmente rectas, ¿no? Y la función objetivo es ecuación y generalmente los sistemas de restricciones que son de los recursos son inecuaciones. Por lo tanto, entre planos y ecuaciones vamos a ver ya el método geométrico de una manera muy rápida. Los métodos analógicos ya son, usamos técnicas de otras áreas de la ingeniería, como por ejemplo la analogía mecánica.
o la analogía hidráulica, la analogía eléctrica. Hay comportamientos de tipo red que tenemos pues en la eléctrica y en la hidráulica. En la hidráulica tenemos las redes de agua potable, las cosas o las de traslado de agua, ¿no? En la eléctrica igual los dispositivos que son las instalaciones eléctricas son redes. Y la analogía mecánica, que es mucho más sencillo pensar, porque usamos realmente las propiedades, sobre todo de flexibilidad de los materiales, y entonces se comportan igual. Pero estas son, ya se requiere dominios mejores, y esto es para los modelos, sobre todo, no lineales. Entonces vamos a usar el método geométrico con la técnica algebraica, además, que vamos a hacer el simplex, porque vamos a usar ya el álgebra lineal con el sistema de ecuaciones sin ecuaciones. Entonces, el método gráfico, que es una técnica, pero no es el método geométrico, que tiene una técnica que es la gráfica, nos va a permitir hacer aquello. Bien, rápidamente miraremos un poco cómo vamos a hacer, porque en la siguiente clase voy a explicar lo que es el método gráfico, porque vamos a reproducir esta figura. Esta es la representación del modelo de las viviendas. Y aquí, como ven, estos son planos para los terrenos y para el presupuesto. Este está azul y este tipo fucsia es para los terrenos. El comportamiento está siendo así. Y la función objetivo es una recta que va a buscar en estos puntos, te encuentro, cuál es la solución correspondiente. Bien, todo esto no lo quiero adelantar porque si no va a ser demasiado rápido como para que ustedes puedan comprender. Lo vamos a hacer en la siguiente clase. Bien, entonces ya sabemos cómo se puede hacer el método, pero vamos a ver todavía algunas cosas que podemos acomodar la información del modelo construido, que era este, que es este, que podemos bajar a este, donde hacemos simplificaciones, y eso se llama normalizar los valores simplificando en lo que se puede. De manera que este modelo matemático numérico es el equivalente a este. Porque fíjense que lo que hemos hecho es que en vez de quintésimos es centésimos. Si yo multiplico por 100 esto y esto por 100, entonces los valores que van a afectar son realmente centésimos. No son este 3 y este 5 en centésimos. Y en los terrenos vamos a hacer por centenas. Va a decir, voy a eliminar dos ceros, por eso tengo aquí 1000, en vez de estos 100.000, voy a simplificar en 100. Aquí está 6 y aquí está en 4. Estoy normalizando. Y esto en miles. Por lo tanto, los 120.000 se van a volver 120, los 135, 135. Y los 2.400.000 se van a volver con 24.000 bolivianos. Pero está en centenas y en miles. Y por otro lado, también las condiciones de no negatividad. Este es el modelo que vamos a representar geométricamente. Va a decir, estamos normalizando o estamos usando la capacidad, sobre todo, de simplificación que tenemos. Entonces, eso lo vamos a mirar con más cuidado en la clase siguiente. Muchas gracias por asistir. Y les recuerdo que el próximo miércoles es el examen primer parcial, donde no entra esto, ¿no? Pues muchas gracias. Que les vaya bien. Vayan a descansar o vayan a tomar su clase correspondiente si tienen. Gracias. Hasta luego. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta, ingeniero. Sí. Va a ser presencial el examen, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Todos los exámenes son presenciales en la carrera ahora. ¿En qué aula va a ser, Inge? El aula nos van a fijar, pero normalmente me dan el aula que está frente a la dirección de la carrera, que es la más grande. Está bien. Gracias, ingeniero. Pero ahí me esperan en el pasillo porque por ahí van a destinar dos aulas, no sé. ¿Saben qué? Hay más inscritos en la materia. Lo que pasa es que de los que ingresan a las clases virtuales, no llegan a ser ni siquiera la mitad.
Yo tengo entendido que tengo más de 50 alumnos inscritos en la materia. Sin embargo, raras veces hemos pasado los 35 participantes en las clases virtuales. Ahora, yo me he estado explicando, he estado averiguando, porque esto no es un fenómeno de ahora. Inclusive cuando todo estaba normal, sin la pandemia, normalmente yo tenía, bueno, no había paralelo en la materia. Tenía 150 alumnos. Y normalmente el primer parcial siempre daban algo muy cerca a los 100. O sea, 50 alumnos o 30 más o menos se inscriben, yo no sé para qué. Pero después me han comentado, me dicen que en realidad muchos estudiantes se inscriben nada más que para usar sobre todo el seguro social universitario. Porque una de las cosas que realmente es cara es pagar nuestra curación de nuestras enfermedades o de nuestras indisposiciones. Entonces, con el seguro universitario, por lo menos ustedes, desde que han creado ya el seguro para los estudiantes, están inscribiéndose inclusive los que han terminado la materia. Porque una vez que trabajan ya pasan pues a los seguros que tienen el Estado, ¿no? La Caja Nacional de Seguridad Social. Pero antes de que puedan estar ahí, prefieren el seguro universitario, porque estar sin seguro es realmente peligroso, porque si uno tiene una operación, las operaciones hoy día, ya sea de la vesícula o operaciones menores, cuesta. Y muchas veces en las familias no tienen el dinero suficiente y muchas veces dejan pasar y luego se empeoran y hasta posiblemente hasta pueden fallecer. Entonces me dicen que los estudiantes aprovechan un poco para inscribirse en la materia para tener la matrícula. Ahora, puede ser de que sea así. La otra es que también en las fuentes laborales del Estado normalmente les dan alguna ventaja que hay un ingreso por el espacio laboral. Normalmente el Estado empieza a trabajar la gente a las 8:30 de la mañana y en la tarde a las 2:30. Y bueno, por ley hay un decreto en el que pueden darles una hora para poder aceptarles el ingreso. Ya no es de 8:30, sino 9:30. Porque hay mucha gente que necesita desplazarse de donde vive hasta lugar de trabajo y muchas veces las movilidades no hay, entonces puede ser de que realmente tengan la necesidad de inscribirse y seguir gozando el problema de la licencia laboral, ¿no? Puede ser, yo no sé. Pero la otra es de que realmente parece que algunos estudiantes, que lamentablemente como la materia es así, no hay pues un aula para 150 alumnos, entonces es muy incómodo pasar clases parado. Entonces a eso abandonan. Y el aula más grande que tenemos es la que está en frente a la dirección, que así a esfuerzos grandes pueden entrar 100 alumnos. Y entonces por eso creo que es el efecto que tiene la infraestructura de aula, porque tampoco quieren ir a pasar clases a los galpones que hay en el monobloco. Y bueno, son cosas así. O sea, hay algunos problemas de ese tipo. Y entonces hay otros estudiantes que por algún motivo se han inscrito, no han podido asistir a sus clases porque ya han reprobado. Y bueno, ya han empezado a estudiar por su cuenta, con apuntes que se prestan, etcétera. Y puede ser que realmente no estamos preparados para la preparación personal. Deberíamos poder tener eso. Deberíamos tener la capacidad de poder realmente liberarnos un poco de la asistencia, ¿no? Bueno, en otras partes del mundo existe eso. Ahora, la manera de hacer eso es muy especial.
la universidad necesitaría más dinero para hacer eso. Porque no solo sería que tenga un docente, sino hay asistentes. Y los asistentes pueden prepararse sobre todo para poder ayudar en cualquier otro momento en la materia. Pero eso ya significa no ayudantía, sino un profesional más, ¿no? Las jefaturas de trabajos prácticos que tienen las materias de curso superior nuestro tiene esa función. Porque es un docente que tiene salario en la UNSA y que tiene horario especial. Y ahí hacen los proyectos. Y los proyectos son una doble repetición de la parte teórica, pero ya práctica. Esa es la... Yo no sé cómo hacen en otras carreras, porque en ingeniería es posible, porque la cantidad de proyectos que nosotros hacemos son variados. Y recién podemos realmente darnos el lujo de que es como si estuviéramos realmente haciendo un proyecto como es en el espacio laboral. Bueno, todos esos factores. Y la otra, evidentemente, es un problema de la falta de convocatoria del docente, también puede ser un otro, o digamos el desinterés que tienen las personas, porque no, muchas personas no van a aprender a la universidad, simplemente van a buscar un título, no importa si lo hacen copiando o alguna cosa, cuando debía ser al revés. Bueno, pero son realidades que nadie ha estudiado, y tampoco hay una manera de... Yo he tratado de mirar eso y explicarme las razones. Tengo esta... Lo que acabo de relatarles es algo que yo estoy tratando de hacer. Y estoy tratando de que realmente mi convocatoria sea mayor. Si yo no convoco en este momento a los 50 estudiantes que tengo inscritos en la... Y solo entran 30, es porque no deben ser muy interesantes mis clases, ¿no? Trataré de mejorar. Porque nos está encontrando en este momento a todos, docentes y estudiantes, ya las clases virtuales, hay que tener otra didáctica. Yo estoy aprendiendo ya. Bueno, muchas gracias, que les vaya bien. Ingeniero. Sí. Ingeniero, una última pregunta, por favor. Hace un momento se me cortó la señal. ¿El examen será el lunes 3 o el miércoles 5 de octubre? No te he entendido casi nada, perdón. Ingeniero, ¿se me escucha? Sí, estoy escuchando. ¿El examen será el 3 o el 5 de octubre, ingeniero? Esa era mi pregunta. Sí, el 5 de octubre es nuestra fecha del examen. Ah, ya, en horario de clase. A la hora de la del horario normal, que es a las 4:30. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ya, hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero.